está. Lo decíamos al, sí, al comienzo, lo estábamos charlando acá en nuestra charla previa a aparecer al aire. Gran discusión, si nos podemos saltear o no el desayuno a primera hora de la mañana. ¿Cómo, exacto, debe ser el desayuno? Es tan importante, se habla de que es la primera gran comida que tenemos que tener en el día para motorizarnos en el resto de la jornada. Hoy hablamos de eso, ¿eh? ¿Cuál es la importancia del desayuno con nuestro amigo Jorge Pujol, que ya está con nosotros? Jorge, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Bien. He llegado a presenciar discusiones acerca, ¿sí?, de cómo que no desayunás. ¿Cómo puede ser que no desayunés? Y yo nada, yo después a media mañana tomo algo, te dice esa persona, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no puedo arrancar el día, no existo, si no tomo un desayuno más o menos bien puesto. Incontundente. El tema del desayuno es una discusión también dentro de la deportología. Sí. Porque fíjate vos que cuando tenés actividad física en la mañana, el consejo es no desayunar. Ajá. Y desayunar después de la actividad física. Correcto, sí. ¿De acuerdo? Sí. Yo no tengo fuerzas para hacerlo. ¿Cómo? Perdón, Jorge, te interrumpa, porque esto da para el debate. Yo entiendo esto, pero yo no tendría fuerzas de ir a hacer actividad física. Me siento débil, me siento sin ganas, sin fuerza, o me levanto así, no sé si es una cuestión mía o qué. Pero vos me decís, dale, cambiate, no desayunes y anda a correr y volvé, yo creo que me caigo en la esquina. O sea... Sin embargo, te sorprendería que podrías hacerlo y no te vas a caer. Porque también hay una costumbre, que es, hay que respetarla, por supuesto. De todas maneras, en esto estamos cambiando mucho los conceptos. A ver. Pero tenemos que tener en cuenta por qué los animales y el ser humano en forma natural desayuna. O sea, el ser humano cuando fue analizado gracias a esas zonas geográficas que de golpe la civilización se pudo meter y vio, sí, la vida humana en forma más natural, que ha pasado, ¿no es cierto?, en algunos lugares de centro de Asia y en África. Vieron que los seres humanos realmente respetan cuatro comidas. Y eso es porque tenemos una hormona que se llama insulina, que tiene ciclos. Sí. Y esa es la hormonita que nos dice, che, hace falta un poco más de comida, porque es la que va, es como la que va viendo nuestros depósitos, la que maneja el almacén. Sí. Entonces dice, che, está faltando hidrato de carbono, bueno, avísenle al cerebro, entonces el cerebro empieza a buscar hidratos de carbono. La realidad es que el sueño es un proceso muy dinámico y de alto consumo de energía y de alimentos. Sí. Nosotros cuando dormimos en la noche, si dormimos bien, se produce la reparación neuromuscular. Todos los músculos, tendones y ligamentos de nuestro cuerpo se limpian, se reparan de todo lo que nosotros durante el día lo hemos usado. En el cerebro se produce el engramaje de memoria, archivo de datos. No te das una idea del laburo que hay en el cuerpo cuando uno está durmiendo, usando todas las reservas. En ese momento es cuando se repara, y entonces se levantan los obreros de nuestro cuerpo y dicen, bueno, le piden al almacén, dame más azúcar, dame más grasa, dame más proteínas, que el corazón necesita esto. Es decir, que nuestro cuerpo agota todas las reservas, o por lo menos baja los niveles de almacenamiento durante la noche. Correcto. En contra de lo que nosotros pensábamos antes, que era durante el día cuando nosotros usábamos nuestro cuerpo. Sí. Entonces amanecemos con niveles bajos de glucosa, de grasa y de proteínas. Y ahí le acompaño a Majo, digo, con ese nivel bajo de todo y eso. Y ahí podemos coincidir con Majo que es importante el poner los hidratos. Pero el cuerpo tiene como 40.000 calorías acumuladas para probables reservas. Ajá. ¿De acuerdo? Perdón, doctor, entonces la insulina ahí en ese momento en la mañana manda la orden, como decía Majo, de quiero comer algo. La que está, exacto, diciendo eso. La grelina, que es el estómago vacío, y la insulina, son todo un juego de hormonas que le dicen al cerebro, busquemos comida. Bien. Lo que pasa es que se ha visto que si vos haces un gran aporte de hidratos de carbono, el metabolismo se dedica a ver cómo depositar eso y descuida el funcionamiento de nuestros músculos para el uso adecuado en el ejercicio. Ajá. Entonces se vio que es más práctico en el caso de que vos quieras, por ejemplo, bajar de peso o mejorar lo que se llama la marcación muscular y todo eso, desayunar después. Es una estrategia. Fíjate vos que nosotros venimos con conceptos muy modificados. Si nosotros hubiéramos hablado 5 años atrás,
¿qué hubiéramos dicho? Hay que desayunar, el obeso sí. no tiene ganas de desayunar, el desayuno es el desayuno es la comida de los reyes, entonces comer como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, eran los conceptos. Sí. Y esos son los grandes temas de debate, porque de golpe, ¿qué pasó? Se nos vino el ayuno intermitente, que fueron unos fisiólogos brasileros que empezaron a evaluar y dijeron, si nosotros al paciente lo sometemos a un ayuno, fíjate vos, 12 a 14 horas, el paciente va a empezar a hacer uso de esas reservas que tiene guardada durante el organismo y va a realmente ocupar la grasa que tiene además mucho mejor, porque esa grasa se tiene que transformar en glucosa, tiene que ser todo un proceso para poder hacer uso de esto. ¿Es la cetosis eso? El cuadro cetogénico o la cetosis. Entonces, esto nos cambió totalmente el esquema, porque de estar diciéndole al paciente comer cada 2 horas, que es importante para bajar y que no sea tan absortivo el tema, resulta que aparecieron estos elementos de ayunos prolongados donde vos podías producir adelgazamiento. Sí. En realidad estoy planteando el debate, que es el debate que tenemos en la ciencia nutricional, porque en realidad, fíjate vos que hay que cambiar esquemas que estábamos todos impuestos. Inclusive es más. También hace 5 años hubiéramos hablado de calorías, ¿te acordás que se hablaba de que comé tantas calorías que 1.200, que 900 y se nos vino las dietas cetogénicas de 4.000 calorías y resulta que los pacientes adelgazaban igual y también nos modificó ese concepto. Entonces, una persona muy flaca, ¿reservas no tiene o tiene pocas reservas? Tienen reservas, en realidad el flaco es otra historia. El 15% de la población tienen el nunca obeso, que se llama, que son esos flaquitos que vos lo ves y dan lástima, ¿no es cierto? Y sin embargo ellos tienen un dinamismo, una energía, y fíjate que no son... Y que te dice que comen de todo. Comen de todo. Y ¡ay, comen qué de suerte todo. Tienen! Perdón. Es terrible. Es un 15% de población que son energéticos, son flaquitos, es más, sufren a veces la extrema delgadez, porque obviamente no pueden armar estructuras musculares muy importantes, porque no tienen la posibilidad genética de hacerlo. Pero claro, ser flaco no significa no tener reservas. Pero no significa no tener reservas. Y obviamente el flaco por naturaleza come. Lo que estamos pidiendo ahora, en general, que comamos cuando tenemos hambre. El cuerpo sabe pedir el apetito y el cuerpo manda un mensaje. Esos mensajes son mensajes producto de las necesidades que el cuerpo tiene. Entonces estamos en la era de la no dieta, donde hay que comer con porcentajes pequeños, donde hay que comer cosas chiquititas, hay que evitar el consumo voluminoso. Pero... Y obviamente, si yo estoy en situaciones distintas, por ejemplo, si yo estoy en un plan de entrenamiento o si quiero adelgazar, hay picardías que podemos hacer para lograr esas dos cosas. Si estoy en un plan de entrenamiento y quiero tener energía para mi cuerpo, durante el día hay que comer bien. ¿Eso qué significa? Que terminado tu entrenamiento, si es matinal, hay que hacer un desayuno energético. Entonces agarrar un pote, poner un yogur, ponerle cereales, ponerle frutas, comer frutas secas, comerse un par de huevos y tomarse una infusión. Eso es un desayuno que nosotros lo preparábamos en el CENAR cuando yo trabajaba, apenas me recibí de deportólogo, y hacíamos esos desayunos energéticos que eran importantes para los deportistas después que el deportista había hecho el entrenamiento matinal. Ahora, Jorge, si la persona está haciendo ayuno intermitente, o sea que desde la noche partamos de la base de las 20 horas hasta el otro día, y va a entrenar, ¿tiene energía? Porque ya desde las 8 dejó de comer. Estoy pensando en esa persona que le va a dar el cuerpo para después de ese ejercicio recién desayunar, teniendo en cuenta que desde las 8, de las 7, no probó bocado. Tiene energía. A veces a ese paciente le decimos, mira, agarra un cafecito, ponele 2 cucharitas de azúcar, tómatelo, y eso va a evitar esa glucemia pequeña que nosotros le damos, va a evitar la sensación que, como dicen Majo, como que estoy... baja presión. Baja energía, baja presión. Claro. Pero en realidad es mejor para él producir ese entrenamiento porque va a haber un consumo graso importante. Doctor, si perdón. Queremos adelgazar. Sí. Las personas que se levantan en la noche y comen. Bueno, eso es una patología. Claro, hambre emocional. Claro. Ese es el comedor nocturno. Claro. Está relacionado, como bien dice, por el tema de a veces una depresión oculta o procesos compulsivos que tienen que ver con disturbios metabólicos, pero generalmente son emocionales. Claro. Cuando un paciente es picoteador nocturno o comedor nocturno, inclusive hay que medicar. Hay que medicar y tratar con psicoterapia a ese paciente. Porque hay todo un mar de fondo, digamos. De todas maneras... Sí.
No, no, pienso que nos hemos alejado un poquitito del tema del desayuno. Sí, sí. Y vas a decir si querés adelgazar, y vas a decir algo también, no sé si querés terminarlo. Yo quería hablar el consejito por si querés adelgazar. Entonces, si querés adelgazar, lo que tenés que tratar es usar muy bien el desayuno, como la comida que te puede dar los nutrientes necesarios durante el día para poder durante el día comer muy poquito y poder hacer el déficit calórico necesario para que tu cuerpo consuma grasa. Claro. Entonces, los desayunos, para adelgazar, no tienen que tener almidones. Claro. Entonces, ahí, lamentablemente, le decimos al obeso, está bien, todo muy bien, pero la tostadita, tipo familia Ingall, que te juntás con café, con mermelada y manteca, no va, ni siquiera el queso untable, sino que agarrá y ponele un par de frutas, que son fructosas o son hidratos de carbono simples, le pones un pedazo de proteína, que puede ser huevo o fiambres, y con eso, que se llama desayuno americano, vos vas a tener la posibilidad de tener la energía suficiente y el cerebro se va a quedar tranquilo porque captó proteínas, que son el huevo y el fiambre, y captó los hidratos, que son las frutas. O sea, vos dirías, chau tostadita, espera, le hacemos un listado cosa de... Aunque sea con huevo, la tostada con huevo, ¿no? Porque por ahí uno dice, tengo un desayuno... Me estás pidiendo un montón, Jorge, porque no hay desayuno sin tostadita. Pero vos no necesitas adelgazar, Majo. Sí. No, pero vos podés con comer. Huevo, ¿no? Ahora, si vos no querés engordar, que son cosas distintas. Son cosas distintas. A ver. Si vos no querés engordar, ahí entra la tostada. Bien. Si la tostada le pones huevo y le pones palta. Eso, claro. Esa tostada con huevo y palta es una base de grasa y proteínas que el cuerpo va a recibir y, sin embargo, el cuerpo no va a producir depósito importante porque le estás dando un aporte de graso y proteico que produce una historia metabólica que es positiva para el que no quiere engordar. O un atún. O el atún, cualquier proteína. Claro. Entonces, cuando hablamos de proteínas, hablamos de huevos y carnes. Bien. Y quesos. Bien. Pero el chau tostadita, chau factura, ¿para qué sería? Para bajar de peso. Para bajar de peso. Para bajar de peso, chau tostadita, chau facturas. El yogur. Mermeladas. Chau, compará, que me diste los waffles. Claro. Hace un montón, ¿no? Pero de última la tostada le pones huevos, como dice el doctor, y ahí podés. Claro. Ahí sí. Vos podés hacer el huevo revuelto. Chau mermelada, chau dulce de leche, chau manteca. Sí, sí. Hay un huevo. Vos sabés que hay sociedades que comen el huevo a la americana. Que es el huevo revuelto con pimienta y panceta, le ponen ellos, ¿cierto? No, sí, es verdad. Vos vas a Estados Unidos hasta vos, en esos famosos desayunos que compraste, vienen, ¿no es cierto?, el huevo revuelto. Porque son sociedades que en general casi todas están acostumbradas a comer huevo. Nosotros venimos de Mediterráneo y estamos condenados. Sí. A nosotros nos gusta la medialuna, la tostada, la manteca y el dulce. Porque venimos con el desayuno español. Pero en realidad tenemos que saber que la mayoría del mundo consume huevo. No consume la tostadita nuestra, ¿de acuerdo? Entonces, tres temas. Si vos querés tener energía para hacer deporte, el desayuno energético que te acabo de comentar. Si vos no querés engordar porque has adelgazado, has hecho el esfuerzo, o decís, la pucha, estoy engordando, no quiero engordar más, bueno, esa tostada con aportes proteicos y grasos exagerados, como el huevo, la palta, vienen bien. Y una tostada, ¿no? 43, claro. Sí. Ahora, ¿con la yema todos los días o sin la yema? No, esto es porque algunos dicen que... El huevo tiene que ser con la yema. Ese también vino bárbaro de tu comentario porque en realidad veníamos con un mito de que la yema tenía un colesterol malo. Exacto. Sí. Y en realidad la yema tiene un colesterol bueno y la yema es la fuente natural más importante de colina. La colina es un elemento vital para hacer la acetilcolina. El cuerpo hace la acetilcolina que es para la memoria. Entonces, si vos realmente querés tener a un paciente mayor, dale huevo entero. Bien. Y vos, cuando sos joven, aprovechá, comete el huevo entero. Entonces, es el huevo con yema, clara, todo revuelto. La clara tiene la famosa creatina, que los chicos quieren tener energía. Entonces, comen 4 o 5 huevos, porque se les recomienda eso, que es mejor que comer un polvito comprado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el desayuno energético, si no querés engordar, la clara, el queso, el huevo y un poco la palta. Si no hay palta, que están unos precios brutales, bueno, el queso y el huevo. Y si querés adelgazar, el queso no sirve. Porque el queso, el cuerpo lo prefiere a tu grasa. Es un competidor. Entonces, resulta que vos comes queso y resulta que tu cuerpo dice, ¿para qué voy a ocupar la grasa? Ocupemos esta grasa que me viene. Entonces, resulta que el queso, si bien no te engorda, no te deja adelgazar. No te deja adelgazar el queso.
el queso. Y el queso, para colmo, es un producto que si yo le saco las calorías de del caseinato y del calcio, desde el punto de vista técnico es light porque tiene menos calorías, pero la única caloría que queda es lo untable, que es la grasa pura. Entonces, cuando vos compras un queso untable, en realidad estás comiendo la porción grasa del queso. Ay, Jorge, no. De acuerdo, que hay todo un concepto, que es light, que es liviano, que flotás. Bueno, eso es marketing, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que estás comiendo un producto... El quesito amoroso, no es tan amoroso. Es un producto que no te ayuda a adelgazar, estoy hablando. Con lo caro que está, viene bien. Jorge, listo, chao, ¿qué pasa con aquel que se saltea totalmente el desayuno? No pasa nada. Por ahí toma un té a media mañana y dice una galletita y con esto tiro. No pasa nada. En realidad, ese paciente lo que hay que investigar es cómo está cenando. Bien. Porque a veces cuando dicen, no tengo ganas de desayunar, resulta que la esposa te dice, no sabes la noche cómo es. Y no te digo cuando se queda solo en la televisión en la cocina. O sea, ese paciente hace ingestas importantes en la noche. Y bueno, en la mañana no hay posibilidades de que coma. Entonces, bueno, ahí hay que interrogar qué está pasando. Y generalmente nosotros se llaman puntos de iceberg. Cuando el paciente te dice eso, empezamos a estudiar la noche y nos empezamos a dar cuenta de trastornos de conducta alimentaria. Sirve mucho el dato ese. En general, un paciente que está normal, a la mañana tiene ganas de desayunar. ¿De acuerdo? Doctor, y si no tiene ganas de desayunar, o es la costumbre de no desayunar, que te tomas un mate y te vas a laburar y punto, pero te da hambre a media mañana y ese paciente está pidiendo comer algo y ahí el problema es que si estás trabajando, lo que puedes comer son almidones porque es lo único que conseguís comprar y que no ensucia el escritorio. Y ahí, bueno, le decimos... O comes eso, o comete un yogur, o comete una fruta, ¿no es cierto? Para no producir almidones innecesariamente. Porque la causa de obesidad, y lo vamos a decir la próxima cuando hablemos del almuerzo y de las comidas importantes para no adelgazar, para no engordar, es dejar de comer almidones. Los almidones son hidratos de carbono complejos. Y el cuerpo en realidad considera el almidón algo muy valioso. Tan valioso que no se va a permitir el cuerpo desperdiciarlo. O sea que almidón que vos entres... Lo acumula. Y ya tenés el peso, lo acumula. Entonces, cuando vos ya tenés el peso máximo y querés adelgazar, vos si te vas a comer una galleta, probátela a ver cómo te queda, porque no se va a ir de tu cuerpito. Va a entrar y en algún lugar se va a quedar. Porque necesitas tener por debajo de tu índice, que generalmente está relacionado con la talla, para poder relacionar qué podés comer o no. Bien. Le quería preguntar de niños y niñas, cuando van a la escuela, ¿qué tienen que llevar para ese desayuno o qué le damos de desayunar antes de ir al colegio? Bueno, se está trabajando la idea de que existe el desayuno, un desayuno sano, ¿cierto? Donde se vendan las frutas, las verduras, pero la verdad que los chicos estigmatizan mucho al chico que está haciendo dieta. Entonces, si hay un obeso, un chico obeso, un niño obeso, una niña obesa, yo generalmente a las madres les digo... Mira, dale un alfajor. Y vos decís, ¿cómo? Si vamos durante todo el día, mira, la picardía está. Primero que nada, la madre se tiene que hacer responsable de haber engordado a un hijo. Ningún chico engorda porque no, por su sola imagen o ganas. El chico que engorda, y cuando hay un chico gordo, hay un solo culpable, la mamá y el papá. Que a veces se han desentendido y bueno, la comida rápida es la más fácil de poner y se dedican a otra cosa. Y no. Ven que el chico engorda. Y se te engordó el hijo y es un descuido del padre. No, a veces pasa, Jorge, de que el niño, mamá, mamá, papá, papá, quiero. O sea, y quiero una pizza completa y quiero dos lomos. Claro. Lo lamento, y es bueno, momento de educar al chico. Claro, es muy difícil a veces porque el niño o te hace un berrinche o a veces para contentarlo y uno le da la pizza entera. Mira, o Majo, los dos panchos. Lo que vos estás diciendo es calmar al chico y no educarlo. Es muy difícil. De acuerdo, es muy difícil, pero en realidad no está...